Y dos fanáticas, Liliana y Lilibé. Gorda, bella, venga, preciosa. ¿Cómo estás? Linda, ¿cómo está mi plata bella? Gracias por estar aquí. Te pueden matar de un infarto a mí esta noche. Todo, emoción. ¿No te das cuenta de lo que ha pasado en estos programas cuando la hemos traído? ¿Cómo se han expresado de ti? ¿Qué han dicho? ¿Qué palabras tan bellas? Todo, me lo han grabado en Betamax. Cuando llego a la casa, te tengo chequeado. Aunque tú no chequeas. El médico también me tiene chequeado. ¿Tú qué vas a decir? Bueno, Amador, mira, yo quiero decirte que lo más importante en mi vida es mi hogar. Y como yo sé del amor que existe en mi hogar, y como yo sé que es para toda la vida, yo soy una niña muy feliz. ¡Ay, Dios mío! Bueno, en realidad Lilibé y yo estamos muy contentas porque mi papá está de nuevo con nosotros, ¿no? Porque sabemos que él ha sido siempre un padre muy generoso, amoroso, cariñoso, y siempre nos ha brindado apoyo y comprensión. Y hoy en día debemos de darnos, ella y yo, mucho comprensión y apoyo a mi papá. Aunque... ¿Aunque qué? Aunque estés lejos, siempre estaremos juntos espiritualmente. Y Lila, que tanto nos ayudaste en esta preparación. Bueno, un granito de arena nada más, Amador, pero cuando se ha tenido, como yo, 14 años conviviendo con una persona como José Luis, se le llega a conocer profundamente. He sido un poco esposa, un poquito de madre, mucho de amiga, mucho de hermana, mucho de amante. Pero si ustedes pudieran conocer el verdadero José Luis que existe dentro de él, pudieran amarle más. Él es más hermoso, más bello por dentro que por fuera. Ah, ¡qué cosa tan extraordinaria se oye y se siente en este momento! ¿Me permiten a mí ahora una palabra? Bueno.